Thank you.
Ay, a ver si alguien por aquí pueda dar alguna moneda. No. Ah, mire. Mire a alguien. A ver si se... La piada de Simon, que tiene hambre. ¿Va a aparcar? Coche más bonito. Tiene que ser un tío rico. Hey, hola, hola, amigo. Hola. Oiga, ¿está usted bien? Sí, ¿y tú? Yo soy yo, otra vez estoy mal. Es que, escuché. No tiene brazos. ¿Cómo puede conducir sin brazos? Sí, lo tengo, ¿eh? Ve, yo te veo sin brazos. Y... Oh, Simon está mal. Reinicia la mente. ¿Usted cree? Venga, no tendrá usted una moneda. Tengo hambre. Moneda no, pero toma. Lo que sea. No tengo para comprar agua y comida, ¿sabe? Oh, muchas gracias. Nada. Oh, pues muchas gracias. Bueno, voy a ver si hago lo de la mente. Hasta luego. Hasta luego. Qué raro, ¿no? Normalmente eso es cuando te pones un traje de un tipo con las manos mal configuradas, ¿no? Pero si no lo veo yo, no voy a salir un momento, venga. Voy aquí. Voy a salir del todo. Vale, estoy viendo que esto está mal puesto. Ajá. Ahora. Vale. Vale. Bueno, está yendo un poquito mal a la gente el 5M, parece. Así que no está de más que... Que reinicie por si acaso.
Vale, vamos a ver ahora. Aquí hay cristales. Hombre, si viera al hombre de antes, estaría bien para confirmar si ya le veo las manos. Ah, tío. A toda pastilla, por ahí. Hundidos en el asfalto, en la acera. No sé. Oiga, hola. Tiene una moneda. ¿Me daría una moneda? Para comprar para comida. ¿No? Ah, estaba la poli y dos polis. No sé, puedo ir a la poli. Está bastante vacío por aquí. Ha desaparecido la señora. Allá hay otra, su hermana gemela. ¿Y se ha metido otra? ¿Policía? Coches no hay. Polis. No sé dónde anda la peña. Hoy no hay tampoco enfermeros. Vale. Tenemos una llamada. Dios, qué tío más raro. Qué tío más raro, va con la botella ahí. ¡Hala! Se le cayó, lástima.
Hubiera muchos polis, estuvieran aburridos, pero... Esperemos aquí a ver si aparece alguien. Un ratito. Need money for... Espera aquí un ratito.
Ocurre algo. No, no tendré una moneda. Es para comida. Temo no se droga, ¿eh? Es para comida. Compañero, ¿tienes tú? Yo no tengo. Un segundito que miro. Para tomar un poco de agua y un bocadillo, ¿saben? Tome por ahí. Oh, muchas gracias, qué amables. Gracias. Nada, no se preocupe. Como te había consumido más. No, sí, no. Sí. Esto para comida y bebida, me lo acabo de decir. Pues Simon no se droga, no. Solo para comer y beber, ¿sabe? Tengo hambre. Perfecto. Vale, gracias. Oigan, no sabrán si hay un comedor social. Aquí en esta ciudad soy nuevo y no conozco nada todavía. Eso tienes que preguntar al ayuntamiento. Aquí yo no tengo ni idea. Vale, ¿y dónde está el ayuntamiento? Pues mira. Azube es la... ¿Qué? ¿Es donde hay una persona con las manos levantadas? Un monigote con mano. En el GPS, ¿no? Sí. Ahí seguro que te dan un trabajo y puedas conseguir dinero para comida y bebida. Ajá. Vale, gracias, muchas gracias. Agente, es buen servicio. Venga. Igualmente, que vea todo bien. ¿Habéis visto que entró alguien también por aquí? Vamos a liarle. Bueno, ya me han dado 30 pavos. Por lo menos tengo para otra botella de agua. Bueno, para un par. Hola. ¿Qué pasa, buen hombre? Hola, ¿tendrá una moneda para comida y bebida? Ostras, ¿qué necesitas? No, pues eso, una monedilla para comprar un bocadillo y un poco de agua. Me muero de hambre, ¿sabe? ¿Necesitas comida? Yo te doy algo de comer, hombre. Oh, pues si tiene también, lo acepto, claro. Que no me drogo, ¿sabe? No me drogo. Muchas gracias, ¿eh? Ahí tiene, hombre, una casita. Ya que veo aquí usted... A lo mejor usted conoce a mucha gente, ya que está aquí necesitado de ayuda. ¿Usted bueno, no conocerá a una señorita que se hace llamar Chichi? No. La señorita Chichi, claro, es mi amiga. Sí, sí, sí. ¿La conoce? Sí, sí, sí. Ah, es que yo la conozco también, pero no tengo su número de teléfono porque se me perdió el móvil y tuve que cambiar de teléfono. Y bueno, ya ando buscándola. Sí, no me diga. ¿Podría mandarle un mensaje si tiene usted su número? Oh, claro, ¿cómo se llama usted? Creo que soy Castro. Castro, espere. ¿Me manda un mensaje para que venga aquí? Dígale que te diga dónde está y voy a verla. Oh, vale, espera un segundo. Sujéteme el cartel un momento.
Buenas. Hola. Buenas, gente. ¿Me podrías aparcar el coche bien? Un segundo, que estaba aquí con este buen hombre que... Ni un segundo ni cero. Lo quiero ya aparcado bien. A ver, agente, no se me ponga agresivo, por Dios, que lo estoy hablando bien. Segundín, que este buen hombre necesita de mi ayuda. Ahora vengo, anda. Gracias. Vale. Vale, señor Castro. Señor Castro. Sí, dime, dime. Vale, le he mandado un mensaje, ¿vale? Vale. ¿Y qué dice? A ver si me contesta. Vale. A veces tarda un poco, ¿sabes? Esa señorita está muy ocupada siempre. Y sabe que tiene problemas en la ciudad. Lo he visto, mucha gente la busca, no sé. Yo creo que es una femme fatal. ¿Sabes lo que es? Oiga. ¿Qué ha pasado? ¿No se habrá caído? ¿Se habrá caído el señor este? Venga, mira. Mire, señor Castro. Ahí. ¿No me escucha? Ahí. ¿Qué habrá pasado este hombre? No, se habrá desconectado de su mente. Qué raro. ¿Sí? ¿Hay un ruido por ahí? Oiga. Llévame el cartel, por lo menos. Disculpe, buen hombre, que la mente, tú sabes. Ah, vale. Que ya me ha contestado la señorita Chichi. Dice que... ¿Qué dijo? Pues justo dice que están viniendo para garaje central, así que no hay que hacer nada. Todos nos encontramos aquí. Entiendo, entiendo. Oiga. Vale, perfecto. ¿Me daría ya el cartel? Ah, sí, disculpe. No pasa nada, si estaba yo también con el móvil. Oiga, le veo raro, ¿eh? Quizás ha pisado un chicle. Uy, está oyendo esos ruidos tan extraños por ahí. Ay, muchas gracias. Señor Castro, le noto raro, ¿eh? A ver, pega un saltito. Eso es. Mejor, mejor. Vale, una cosa. Sí. Y ahora parando un momento aquí, el tema del me. El me no es lo cogería. Eso es con un do. Vale. El me tiene que ser, por ejemplo, le coge el cartel. O algo así, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero lo cogería, cosas así, no lo puedes interpretar con un me. Vale, muy bien. Vale. Muy bien. Oiga, ¿y usted viene de lejos? Bueno, sí. La verdad que sí, vengo de muy lejos. Ah, pero ¿ha llegado nuevo a la ciudad? Sí, disculpe. Bueno, más o menos. Llegué no hace mucho. ¿Y qué le parece este lugar?
Muy interesante, la verdad. No está mal, no está mal. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, estoy esperando a ver si vienen algunos contactos míos por aquí, porque me hacen falta que vengan. Oiga, ¿no tendrá un trabajo fácil para alguien como yo? ¿Cómo qué? Ay, no sé. Algo que no requiera conducir. Simon no puede conducir. ¿Por qué no puedes conducir, buen hombre? Ay, es porque es una tarea muy compleja para mí. No sé. Es hacer cosas con las manos, así de carpintería. Y dibujar, y algo así. Pero esas palancas, esos botones... Simon no sabe. Espera un segundo. Bueno, pues escúchame una cosa. Deme su número si quiere. Oh, claro. Y yo le informo. Claro, claro. Apunte. Vale. Pues mi nombre es Simon, ¿vale? Soy Simon. Y el número... A ver, es el 5522-371-73, se lo repito, pues acaso 5522-371-73. No, muchos 7 y muchos 5. Ha llegado el mensaje. Oh, genial, muchas gracias. Pues lo voy a apuntar. Vale, perfecto. Me llamo Castro. Muy bien, muy bien. Pues si tiene algo para Simon, ya sabe, me avisa. Sí, sí, no se preocupe. La señorita Chichi, pues estará al llegar, ¿no? No tengo ni idea. A ver, eso me ha dicho. Que venía para... Además lo dice en plural, son varios. Para la gara central. Uy, se va. Hay un señor ahí, es amigo suyo. ¿El qué? Disculpe. Ah, ese caballero de ahí, es amigo suyo. Sí, sí que lo es. Oh. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bonita sudadera, ¿no? Oh, ¿le gusta? Oh, sí. Es de mi color favorito, ¿sabe? Uh-huh. Oiga. ¿Y qué tal por aquí? Bien, bien, aquí... Bueno, pasando el día, la verdad. Oiga, señor Castro. Dígame. Usted, ¿eh? ¿Usted conoce a una señorita que se llama Mamen? No lo sé si se llama Mamen o no. Conozco a un par de mujeres más, pero no sé. No, vale. Es que tú sabes, el mundo de la noche, conoces muchas mujeres, pero luego no sabes quiénes son. No, ¿en serio? Luego bueno. hay que llevar cuidado. Una vez que se quitan el maquillaje... Simon no sabe nada de eso. De esas cosas. Bueno, todo se puede aprender, hombre. ¿Un taxi? Oiga, señorita, ¿por qué tiene las manos levantadas? ¿Pasa algo? Yo no tengo las manos levantadas.
Por cierto, Simon, ven un segundo. Si la conozco a usted. Oiga, levante y baje las manos un par de veces. Ahora. Ahora, mejor. Oye, que soy Chichi. Sí. Que me he tenido que cambiar de look porque tengo a una acosándome a una loca. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Sí. A partir de ahora, quiero que me llames Elsa. Vale, señorita. ¿Vale? Elsa, sí. Sí. Es bonito nombre también, sí. Oye, ¿de qué conoces al Castro ese? Ay, yo estaba aquí pidiendo unas monedas para comer y apareció ese señor y me preguntó por usted. ¿Pero me conoce de algo? Eso ya no lo sé, pensé que era un amigo suyo. ¡No, la que no lo sé soy yo! Escuche, señorita Elsa. Él me dijo que la conocía, pero que no tenía su teléfono, que la había perdido. Ah, sí. Bueno. No sé decirle más. ¿Tú crees que hace confianza? Sinceramente... ¡Uy! ¡Me están pegando! ¿Qué? Mire una cosa. Han venido... Dime. Ha venido con un amigo suyo y la verdad es que tiene pinta... ¿Cómo decirle? Ese tipo de gente que hace cosas con otras cosas y luego esas cosas van a... Hola, ¿qué tal, amigo? Vamos a ver a Caimo. Hola. A Caimo. Sí, algo me suena, pero no lo conozco muy bien. Va con gabardina y gafas y sombrero. No, juraría que Castro es el otro, ¿eh? No, ya, el otro. Su amigo es el que va con gabardina. Es muy raro. Ese no lo conozco, ¿eh? Oh, tenga cuidado, señorita Chichi. Tiene usted enemigos. Mira, sinceramente te perdías al río. Vamos a hablar con él. Vale. Venga, vamos. ¿Quieres que me acerque yo también? No sé lo que me ha dicho porque estaba en susurra. Joder. Como que sí. Buenas de nuevo. ¿Hola? Buenas. ¿Eres Castro? Sí. ¿Tú quién eres? Creo que me estás buscando. Bueno, soy... ¿Tú eres Chichi? Sí. No te recordaba con ese pelo, ¿eh? Es que digamos que tengo unos problemillas y he tenido que cambiarme el look. A ver, es que a mí me comentaron que una tal Chichi estaba por la ciudad. Hace un par de días me lo comentaron, entonces... Quería saber si era lo mismo que yo conocía. No lo sé, porque no me acuerdo de nada. Tuve un accidente al llegar a la ciudad y estuve 2 meses en coma. Y he perdido toda la memoria. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí. Oh, papá. ¿Y este señor quién es? Yo soy Akaimo. Es mi amigo Akaimo. Ah, Akaimo. No recuerda nada, en serio, no le has contado, no sabes si eres su amigo, no sabes nada de ella. No, ella perdió la memoria. A ver, me han contado cosas de la otra ciudad, pero es que toda la gente que está viniendo de la otra ciudad no hace más que acosarme, amenazarme, apuntarme con pistolas y porque dice que quiere mi dinero y yo no tengo un duro. ¿Pero qué me estás contando? Te lo juro, la mamen esa... La Rubí, la Toñi, todas. ¿Y por qué se supone que te están amenazando? Porque dicen que las dejé tiradas en otra ciudad y que quieren mi dinero como recompensa. ¿Pero que las dejaste tiradas por qué? No lo sé, yo solo recuerdo despertarme en esta ciudad. Después de haber estado 2 meses en coma. ¿Y no sabes por qué te dicen que las dejaste tiradas? No, dicen que las dejé tiradas porque... Las dejé solas con un negocio y que el negocio estaba en quiebra. Pero a mí, según me dijo Mary, yo tenía muchísimo dinero en el banco y ese dinero no ha aparecido. Y lo único que sé es que apareció la tal mamen esta con 300.000 dólares y los quemó delante mía. ¿Cómo que una tal mamen? La tal mamen esa, la que me está amenazando, junto con Toñi. ¿Está aquí en la ciudad? Sí, la he visto hace un rato. Sí, por eso me he tenido que cambiar el color de pelo y todo, bueno, ponerme esta peluca. Vale, pero un segundo. ¿Qué negocio? ¿Cómo se llamaba el negocio que tú tenías? Según me dicen, se llamaba Vanilla. Y yo tenía parte una empresa de organización de eventos. Entonces sí que eres la Chichi que yo conozco.
Pero yo la verdad no me acuerdo de nada. Lo bueno, sé lo que pues, me han contado. Te comento un poco por encima. Yo en la otra ciudad era el comisario de la policía. Coño, ves, ya decía yo que me sonaba de algo. Entonces imagino que nos conocemos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, Chichi, tú lo conocías. Ah, vale. Te he ayudado en varias ocasiones. Ah. ¿Y tú sabes por qué la mamenesa puede andar detrás de ella? Señor, ¿qué estás apuntando ahí? ¿Qué haces, Simon? Ay, estoy apuntando que es un lío lo que dice la señorita Chichi. No, pues escúchame, no apuntes nada. Dame eso. Ah. Dame eso de ahí. Es que no me entero. Dámelo. Dáselo, Simon. Vale, vale. Ya me ha... Es que luego no me acuerdo de nada. Pues no hace falta que te acuerdes de nada. Ves un momento para allá, por favor. ¿A dónde? Para allá, aléjate de aquí un momento, que estamos hablando. Es de trabajo. Reparar el motor. No necesito comer, me estoy muriendo de hambre. Comer aquí. Uy, es que era una historia muy complicada y me pierdo si no tomo notas. Ay, ya no sé lo que ha dicho. No sé qué pasaba. Si mamen, que si. Un lugar, un dinero por todos los lados. Y me han echado. Ya no me entero de nada. ¿Y ahora qué hago?
Señores, ustedes tampoco le dejan tomar notas. Eso lo quiero aclararme. Uy, ¿sería como una sirena? ¿Como si estuvieran robando un banco? Se me va mal el ratón. Oiga. Oye. Hola, Melan. ¿Tienes dinero? O sea, ¿tienes coche? ¿Qué voy a tener? Oiga, señorita Elsa. Dime. ¿Se ha enfadado su amigo? No, no creo. Es que Simon no comprende y es muy complicada la historia. Simon. No pasa nada. Me pierdo. Simon. Sí, sí. Discúlpame. Por ser como tan agresivo, pero es que no me mola eso. Es que Simon no comprende las cosas bien, ¿sabes? Toma, hombre. Me da. ¿Un regalo para Simon? Oh, qué ricos. Gracias, amigo, gracias. Qué bien. Somos amigos, ¿verdad? Señor Castro, ¿somos amigos? Sí. Bien, todos. Venga, nos vemos. Mira qué bien. Hasta luego, Simon. Adiós, señorita. Y me va súper mal el ratón. Vale, haciendo el trabajo. Hay una vez también pelotas. La verdad de aquí en pelota.
Anda, sí. Pone, hay varios mensajes. ¿Cómo se lo vas a hacer? Need money to... Good, ¿no? To fix. Help. Bueno, voy a ir ya a dormir, que es muy tarde. Para con Simon. Y Simon solo quiere comprender las cosas. Una historia muy difícil y muy rara. No me acuerdo de nada hoy. Tengo apuntes para acordarme. ¿Usted está feliz? Bueno, yo también. Oh, no, no mucho. Bueno. Ay. Voy ya. Lo puse antes que era bastante guapa. Ahí está. Vamos a ver esta. Bueno. Es muy tarde. Y Simon necesita descansar. Vamos a descansar un poco. Aquí, los amigos del barrio. Ay, ellos no me juzgan. ¿Entienden? ¿No les parece mal si pregunto? Le digo las cosas de otra manera. No me insultan. Ay, me quedaré aquí. ¿A dónde Simon? ¿Le entienden? Bueno, pues nada, otra pequeña historieta más de Simon. Mañana un poquito más, vamos a descansar, que mañana hay que currar. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme. Y os deseo que tengáis una muy buena noche. Sed buenos. Exacto.
Sed buenos y portaros mal. Adiós.